Bienvenidos a En Territorio Hostil, un programa incorrecto, pero sin duda necesario. ¡Dentro intro! Bienvenidos a un nuevo programa de En Territorio Hostil que parecía que no iba a volver, pero vuelve. Ha sido cosa mía, pero... ¡Vengan todos! La pregunta es, ¿conseguiremos que sea en territorio este de 20? ¿Conseguiremos que en territorio hostil dure 25 minutos? O sea, esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Y todo el mundo sabe la respuesta. No. Está la cosa calentita a nivel nacional y a nivel internacional. Robert, ya sabes cómo están las cosas. Parecen profecías cumplidas. Parece que el modelo vendido por los woke y la gente que defiende el multiculturalismo sigue fracasando allí donde va. Y hoy no puedo empezar hablando de otra cosa que no sea de un poquito que sea de Texas. O sea, estamos viendo que en Texas se está liando. Y está ahora mismo Washington enfrentándose a Texas con policía de por medio, concertinas y protección de fronteras. Voy a poner un extracto de uno de los vídeos más recientes de ayer. Vamos a ver. Sobre la cuestión de la frontera, ¿vale? El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, sostiene que el estado está siendo invadido por asesinos, abusadores, terroristas, violadores, pandilleros. Y instalaron hace unos días unas concertinas y enviaron gente a intentar frenar el paso desenfrenado de inmigración. Muy eficaces, ¿eh? ¿Eh? Que han demostrado ser muy eficaces, ¿eh? De hecho, sí, porque claro, están siendo invadidos literalmente. Washington les pide que se arrodillen. Washington les dice que no hay problema porque está toda la frontera cerrada y es mentira, no para de llegar gente. Y los que se lo comen son los ciudadanos de Texas. Vamos a ello. We have a right when the federal government, we believe under the Constitution, we believe it's our right to protect our people. Pure and simple, and to protect our country. The federal government is not doing it. They had a deal to protect us against invasion. Now, Joe Biden wants to argue what invasion is. 8 million people. Oye, ¿qué pasa? Ya no es una teoría de la conspiración, ¿eh? Hasta el gobernador ya dice lo que es evidente. Es increíble, tío. Who have come into this country illegally, murderers, molesters, terrorists, rapists, gang members, drug dealers, carjackers, kidnappers. That's invaded. And by the way, who is sending all of them here? Who's getting paid for it here? But armed cartels. That seems like an army to me. We have a... Es que encima tenía los cárteles. Es que es verdad. Es terrible, tío. Se va a liar en Estados Unidos, se va a liar en Europa y España va a tomar medidas. Ya lo veréis. Sí. Está, hay gente hablando. Todavía hay esperanza, chicos. Todavía la hay. Hay gente hablando de conflicto civil en Estados Unidos con esto, que llevan muchos años calentándose. El multiculturalismo no funciona. Es insostenible, es insostenible. Al menos hay gente reaccionando allí. Aquí, obviamente, seguimos mano sobre mano, pero antes de ir a España quiero hablar de también Francia, que estos días están dando muchísima guerra los agricultores franceses justamente para proteger su producción nacional, porque la tendencia en Europa es a cada vez importar más productos de fuera y que productos extranjeros producidos en condiciones lamentables se conviertan en una competencia desleal para los productores de cada país, que, por cierto, también están atacando a productores españoles y el gobierno español no dice nada, solo se arrodilla y nuestros productores están igual o más, mucho más desprotegidos que los productores franceses ante esta invasión de productos extranjeros. Es increíble. Han anunciado que van a bloquear París esta semana, las entradas a la ciudad y que van a liar la parda. Me parece estupendo, todo en apoyo. Y bueno... Hay gente que lo mezcla con las políticas climáticas. Esto tiene mucho que ver con la producción extranjera, aunque obviamente hay mucha gente harta en general de los cupos de producción agraria en la Unión Europea y de cómo poco a poco van mermando el campo por las estupideces estas
climática, que son una excusa para mermar nuestra producción. Porque es que no se lo toman en serio después. Pero bueno, vamos a ir a España porque nosotros también estamos saliendo en los periódicos. Pero no por rebeliones, no porque la gente esté harta y tome soluciones. Sino, entre otras cosas, por esto. Y es que el año pasado España se convirtió, después de Alemania, en el país con mayores solicitudes de refugiados en Europa. De gente que no viene de ningún conflicto. Sí, efectivamente. Al menos no la mayoría. Y estamos por detrás de Alemania ya superando a Francia, señores, en solicitud de refugiados. O sea, es una locura, los datos están ahí, los podéis consultar. No se habla de esto, tío. Es que no se habla de esto. Y lo peor de todo es que seguimos con los brazos abiertos esperando a que todo vaya peor. Yo quiero enseñaros esto porque al menos en Francia sí están tomando medidas. Pero han tenido un varapalo en medio de todo esto. Pues la puta campana esa. Es la campana del terror. Y sí, una muy mala noticia que hablé con Robert también cuando salió. Y es que, efectivamente, lo que es el Consejo Constitucional ahí, o el Constitucional de Francia, está tumbando la mitad, casi, de las disposiciones de la ley de inmigración que aprobó Macron con apoyo de la derecha. O sea, ¿tú qué opinas de esto, Robert? De que, de repente... El régimen no da opción a nivel legal para tomar las medidas adecuadas que ni siquiera son estas. El régimen va a caer y va a haber otra república distinta. Ellos verán. Es que estamos hablando de que quieren limitar el tema de la reunificación familiar, porque Francia quiere poner límites al rollo de la reunificación familiar. Pues no, no se puede porque es discriminatorio. Y de verdad, es que es insufrible. O sea, yo no sé cómo los franceses... Que da igual, que va a haber discriminación, es que vamos a hacer eso. Es increíble, tío. ¿Qué es lo que hay? Y va a pasar. Y si el marco constitucional que hay allí no se lo deja... Cuando gane otra gente, pondrán otro marco nuevo. Es que me da escalofríos este tema, de verdad. Y nosotros seguimos recibiendo. Que en Barajas hay gente acampando, ¿vale? Gracias a compañías marroquíes, por cierto, muchas, que se dedican a hacer la vista gorda con viajes un poco sospechosos que permiten que esté llegando inmigración ilegal por el aire a España, sin ninguna respuesta por parte del gobierno. Sin ninguna respuesta por parte del gobierno. Es lamentable. ¿Y qué? Siempre me gusta la puta. La campana esa me está produciendo pesadillas ya antes de escucharla. Digo, ¿ha sonado? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Y es que... ¿Qué hace la izquierda en este país mientras tanto? Me encanta siempre hacer este plot twist, Robert, siempre te lo hago en territorio hostil, pero es que es de chiste. ¿De qué está hablando nuestra ministra de Sanidad, médica y madre? De una ley de universalidad para hacer aún más fácil atender a inmigrantes sin siquiera estar empadronados. Sin siquiera estar empadronados. ¿Han escuchado a estos señores hablar del efecto llamada? Por favor. Es increíble, tío. Y luego esto. Es increíble, tío. Que nos están empezando a devolver a la gente. Porque claro, muchos de los negros que vienen aquí se van allí. Sí, sí. ¿Qué hacemos con las ONGs que permiten todo esto? Hay que hacer y legalizarlos. Es que están atentando... Y perseguirles. Contra todo. Que se vayan a otro sitio a hacer sus mierdas. De hecho, mira, las ONGs podrían ayudar a esto, pero no creo que lo hagan. Y es que me he comido el paywall guapo, ¿eh? Un momento, por favor. A pagar. Te sale a pagar. Pasa bueno, nada. No deberían de estar aquí, Aurora. Lo que habría que hacer es curarles y deportarles. O deportarles antes de que se pongan malos. Pueden hacer, por ejemplo, pueden ayudar a reinsertarse a estos jóvenes, como por ejemplo
Esto, hay que enseñaros un momento, por favor. O el resto, efectivamente, no podemos ni ir al médico bien, sí, efectivamente. La mitad de los pandilleros que están deteniendo ya lo están acusando por organización criminal. Ya, Aurora, pero esto cuesta dinero y lo pagamos los demás. Y luego mal atienden a la gente que está contribuyendo. Es ser muy hippie eso. Sí, vale. Sí, sí. En España, mientras tanto, cosas como las bandas latinas vuelven a ser un problema. No solo es que les están acusando de organización criminal, sino que están captando cada vez a gente más joven. Ya lo sabíamos. Paz. Que no somos una ONG, nuestro país no es una puta ONG. No, claro, hay que abrir. Vamos a atender a media África. Claro, hombre, claro. Es que es verdad. No puede ser el. No puede ser la vía de salida, no puede ser autodestruirnos, Aurora. Yo lo siento mucho. Porque la sanidad pública, por cierto, es que nos la vamos a acabar cargando en general. O sea, luego no habrá y diréis, no se puede pagar, claro. Vale. De hecho, mira, están comentándonos en Oviedo. Sí, en Oviedo, de hecho, han agredido a un chaval que le han roto la nariz solo para intentar robarle esta misma. Fue ayer. En la ciudad de Oviedo, que se me hace raro hasta decirlo. Se me hace raro hasta decirlo. Pero para la gente de esas ONGs que se gasta recursos de los españoles para cometer ilegalidades y que supuestamente están ayudando a gente, bueno, yo lo que digo es que ayuden a la familia del sacristán asesinado en Algeciras, que está pidiendo una responsabilidad, obviamente matrimonial al Estado, porque no expulsaron al asesino. No lo expulsaron y tenía una orden de expulsión pendiente desde meses antes. Y es que según los datos oficiales del Ministerio de Interior, que son oficiales, pero con pies de plomo, suelen ejecutar, dicen, el 20%. Esto es lo que dice el Ministerio de Interior. Las estimaciones que se hacen suelen ser del 5%. Porque ellos no rinden cuentas de todos los años. Ellos rinden cuentas cuando se lo pide un grupo parlamentario y de vez en cuando. ¿Y esta familia qué? No cuenta porque son blancos. Hombre. Y cristianos. Hombre, ese dinero para esa familia sí que debería pagarlo el Estado. Yo creo que de eso sí deberíamos gastarnos ese dinero, sin duda, vaya. ¿Qué por qué? Porque hacen una sociedad paralela y sustituyen a la nuestra. Y ahí tienen sus propias reglas que van aparte de la legalidad. No existe. Integrarse es un funcionamiento normal en la sociedad. Asimilarse es formar parte de la sociedad. O sea, formar parte de la cultura de aquí y ser de aquí. Integrarse es un funcionamiento normal en la sociedad. O sea, si no se integran, no hay funcionamiento normal en la sociedad. No tiene ningún sentido. Yo creo que la gente que dice eso no sabe diferenciar asimilación de integración. Tal cual. Tal cual, tal cual. Terrorífico. Bueno. Y para cerrar un poco esta actualidad, he querido traer una cosa que me hace gracia y que nos va a servir para hablar. No, aquí no puedes usar la campana, porque este tío está basado. Y es que ya sabéis que se vienen las elecciones en El Salvador, dentro de nada, y deja esa campanita, Robert, donde no la vea. Ha salido Bukele a hacer de las suyas en Twitter, esto quería traerlo porque me ha hecho especial gracia, a decir... Bien activada la red Tesoros, medios y periodistas tarifados incluidos, en el cierre de la campaña electoral. Es un honor recibir sus ataques. Me preocuparía si estuvieran de nuestro lado. Bukele lo tiene claro, lo tiene claro. Yo también. Si eres de Salvador, vota a Bukele. ¿Sabes qué, Roberto? No creo ni que les tengas que convencer a la gente de El Salvador. No sé por qué me da que lo van a elegir otra vez. Lo van a elegir otra vez. ¿Sabes que salí en un periódico de El Salvador una vez yo? ¿Qué? Sí. Me lo pasaron. Exclusiva. Para en territorio de hostil. El historiador del español defiende a Nayib Bukele en su canal de YouTube y salía ahí. ¿Pero qué me estás contando, Roberto? Hola, aquí os lo hemos contado en territorio hostil, exclusivo. No tenemos ni la foto del periódico. Quiero verlo. Quiero verlo, tío. ¿Cómo me dejas con eso? Yo quiero ver eso, tío.
Como es obvio, como es obvio. Es que está entre el 80 y el 90% de intención de voto, tío. Es brutal. Yo esa charla con Bukele creo que la podemos conseguir. Que pase la resaca electoral y le empezamos a spamear mensajes. Y también os digo, pasadle los vídeos de Robert, hombre. Nuestra gente aquí, pasádselos. Bueno, Robert, después lo encontramos, si no, no te preocupes. Dice, ¿son los de Insurgente insultándonos? Creo que en El Salvador hay dos personas que no van a votar a Bukele. Más Bukele. Fuera de nosotros, ¿no? Ojalá esa charla, tío. Se tiene que dar esa charla, tío. Mira, esto también es verdad. La gente en España se encuentra muy mal acostumbrada a vivir en una nación homogénea. Cuando sea una etnia más, se llevará las manos a la cabeza y empezará a llorar. Esto es una verdad como un tema. Insurgente lloriqueando porque Bukele es nuestro referente y decimos que Cuba no es socialista. ¿Qué dices, Robert? Te lo juro. ¿Pero qué es Insurgente? ¿Eso qué es? Un periódico de mierda de estos de... De gente que va de roja y no hay... Madre mía. Dicen que soy excomunista. Pues nada, ya está. Ya lo sabes, Robert. Quiero ver esto, tío. Estoy flipando. Buscando el artículo ese, pero no me sale. Claro, tú lo viste online. Me lo pasaron. Me lo pasaron. Madre mía, y ahora... Ahora, bueno, Robert, da igual, hombre, ahora lo buscamos, chiquillo. Ahora tengo la baraja española calentita para salir. Y además yo creo que ahora cuando empecemos voy a meter a Carmen también porque quiero que reaccione con nosotros a unas cosas maravillosas. ¿Sabes cuál es el problema? Que nuestros vídeos tienen muchas visitas y se posicionan... Ya, es difícil, tío. ¿En noticias? ¿No estará en noticias, sabes? No. Ah, yo también quiero buscarlo ahora, venga. A mí se me da bien buscar. No lo encuentro. Venga, dale, Pau. Vale. Pues nada, sin más dilación, pongo una de las mejores intros que hemos hecho nunca. Ahora sí, esa campanita la quiero bien fuerte. ¡Vamos a ello! ¡Ey, vaquero! Tu botella te hagas fervir y vas por la carretera con tu baraja española en la playa. Bienvenidos a la baraja española, ese pequeño rincón de bilis al que me gusta exponer a Roberto, al pobre. Digo, hostia, esto para la baraja, a ver qué dice Robert. Bueno, estamos atentos porque ahora después, además, haremos una sección especial con Carmen. Carmen, voy a dejarte como espectadora de momento, así nos concentramos en ver qué piensa Robert de todo. Tengo varias cosas, ¿vale? Yo tengo... Y voy a empezar con un plato fuerte porque... Sí. Menos hombres y más... Ay, vale, un momento. Ya lo habéis escuchado, yo creo. Menos hombres y más sombreras. Y un travesti en todos los sitios. Hombre, un travesti. Travesti panadero, un travesti en el museo. Un travesti siempre. Yo creo que España es tan tonta que se cree muy lista. Porque hay que ser muy lista para ser tan tonta. Y yo creo que en ese sentido España no da la talla. Por eso yo soy vuestra candidata. Porque mujer más tonta que yo no hay. Y eso quiere decir... que soy muy lista. Debajo de esta rubia hay una morena muy inteligente. Menos hombres y más sombreras. ¿Cuánta información? Pero si todo el rato habla de hombres. Todo lo que ha dicho es de hombres. Un travesti es un hombre que se disfraza de mujer. ¿Cómo hay menos hombres? Y todo lo que ha dicho son hombres. Ya, ha dicho más hombres. En verdad es lo que ha dicho. Claro. Mira. Gracias a... Vanessa, por la suscripción, dice, los hombres son las nuevas mujeres, para ella sí. De hecho, podríamos decir que sí, en base a esta noticia que os voy a enseñar. Un momento, por favor. Si alguien tiene lo de la noticia de El Salvador de Bukele, que me la pase. Y es que, bueno,
hablando de los sueños de Samantha Hudson, otra carrerita ganada por uno de esos deportistas que irrumpen, ¿sabes? Que son como... Se vuelven hitos de repente del deporte. Vamos. Voy a leer. Polémica en Cataluña, una mujer trans gana una carrera que promovía el deporte femenino. Fail South Parkero total. Total, tío. Es que vaya tela, tío. Vaya tela, macho. Esto es el futuro, la mujer borrada. Es increíble, es increíble. Momento, por favor. Estamos yendo hacia el precipicio. Nuestra sociedad está como Biden. Perjudicada. Espera, un momento, Roberto, por favor. Discúlpeme. Ah, sí. Ah, tío. Robert, ha pasado y es que por fin lo que es nuestra exministra de Igualdad, la que metió toda esta mierda en la legislación. Tío, más que tú un torero. Tío. Pero escucha, creo que es un torero famoso, ¿no? Esto es la baraja española, yo no puedo hacer nada, chicos. Esto es caos. Imagínate un torero, de verdad. ¿A verlo? Bueno, pásamelo por mí, hombre. Hostia. Bastante pro, ¿eh? Por lo que veo. Sí. Tío, creo que me ha escrito un torero, ¿eh? Frase mítica ya. No, lo confirmo. Imagínate un torero famoso. ¿Un torero o Ernesto Castro? No, un torero. Es que en nuestro caso se vestía de torero. Ya, pero este es torero de verdad. Que ya que quiero hablar del campo, que si me interesa hablar del toro. Seguimos con la baraja y es que nuestra señora ex ministra de Igualdad, la que metió toda esta basura legislativamente hablando, ha hablado de un tema. Y diréis, ¿de qué tema? ¿De qué ser mujer? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que se ha pronunciado sobre la tarta del Ministerio de Igualdad y su cumpleaños. Robert, tenemos réplica. Tenemos réplica. Vamos a darle. Irene Montero ha hablado de su fucking cumpleaños. En enero del 2020. Y mi cumpleaños, como soy acuario, es en febrero, el día 13. Entonces, ¿qué me importa bueno, pues, tu puto signo de mierda? Estábamos en un equipo nuevo, creándolo todo, trabajando a destajo muchísimas horas al día. Sí, sí, muchísimo. Con tartitas, se hace de mojis. Para ponernos a todas las tareas que había que hacer en ese momento, es que teníamos que redactar las leyes, todo, había que hacerlo todo, ubicarse. Y entonces, pues las compañeras, el equipo, que es algo que solemos hacer, era como, pues el equipo se cuida y entonces cada vez que hay un cumpleaños así, pues el resto se organiza en secreto, que ya no es secreto para nadie. Porque se lo pides tú, Irene, estoy seguro. Quiero mi puta tarta. Todo el rato. Todo el mundo sabe. Ya es como, a ver qué me toca. Claro, es como, a ver qué me preparan las chicas. Y el caso es que me hicieron una tarta y entonces lo grabamos y decidimos publicarlo. El error. ¿Pone sabor a queen o a queer? ¿Sabor a qué? ¿Dónde? El programa. Sabor a queer, con R. Sabor a queer, tío, por favor, tío. Me mandan a mí una propuesta de entrevista a un sitio que se llama Sabor a Queer. Y está este perfecto ahí y digo, no. No. Y nuestro objetivo con eso era pues mostrar que somos personas, que somos un equipo, o sea, cosas que a mí me parece que son muy positivas, que, uh-huh. que hay una forma de estar en política que es en común, que es cuidándose. Bueno, y eso se convirtió en, ¿no? en todo lo contrario, en pierden el tiempo y tú fíjate, celebrando un cumpleaños aquí. Y además... Cuando tendrían que estar trabajando desde no las 8. No fue una cosa de... Es brutal, es brutal. Si es que... es ridículo, tío. Tu ministerio se dedicaba a hacer tartas y a felicitar tu cumpleaños. Patético. Es muy patético, tío, es muy patético. ¡Ay, madre! Y bueno, yo solo traigo una cosa que no merece comentario, pero quiero ponéroslo porque yo no lo entiendo. Una exsecretaria de Estado, como es Ángela Pam, ha puesto este tuit. Os lo dejo aquí y lo reflexionáis en casa, ¿vale? Diréis, ¿qué? ¿Cómo van a ser necesariamente compatibles si no es una violación?
sea, si la... tú tienes, vamos a ver. Si tú tienes eso con alguien y no es consentido, te están violando. Claro que sí, hombre. Ya está, todo lo demás es una película. Ángela, deja el Twitter, tía. Deja el Twitter, por favor. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Cuando te acuestas con alguien, si es más duro lo que tú te creías, te está violando? No lo sé. No lo sé. Esto es como el arte. Hay que interpretarlo, Robert. Hay que interpretarlo. Dice, se refiere a lo que ha salido de Carlos Bermud. No sé ni quién es ese tío. Pues un cineasta. ¿Y qué ha hecho? El guarro, Brian. Le están saliendo un pequeño Me Too de tres días distintas que dicen cosas turbias. Así que habrá que ver dónde acaba eso. El comentario de Rebel lo vamos a obviar. Ponía, ponlo. Voy a poneros. Vale, ya lo he entendido. Bien, bien. Gracias, gracias por quitarlo. Bueno, le doy paso a una invitada que nos trae una sección espléndida. C-A-R-M-E-N. ¡Carmen! ¿Cómo estás? Recepto. Recepto. ¿Qué dice la Carmen? Gracias por invitarme y por todos los que se han fijado que ya no estoy en una cueva. Aún así la iluminación es mejorable, pero no pasa nada. Sigue así, Carmen, lo vas a conseguir. Y la regalé un puto aro. Pero que está puesto el aro. Siempre es igual la discusión. ¿Qué tal estás, Carmen? ¿Qué tal el fin de semana? Movidito, ¿no? Intenso, intenso. Pero ha estado bien. Me gustan los fines así. Bueno, ¿qué nos traes, Carmen? ¿Qué nos traes? Me interesa saberlo. Pues a ver, hoy os traigo una canción, Pau. Bien. Den. ¿Es una canción de Pau? No. Eso ya ha habido. ¿De qué estamos hablando, Carmen? A ver, os lo pongo. Hoy os traigo una canción que se llama Sudor Mágica. No, o sea, la canción se llama Compañere de Piquete, se llama la canción. Normal es el grupo. Es el grupo. ¿Qué coño es esto? Baja un segundo. Baja un pelín, Carmen, si puedes. Ah, tiene casi 1 millón de visitas, ¿eh? ¿Qué dices? Madre mía, tío. ¿Cómo tienen que ser, eh? Verás que hijos de puta. Dale. Dale, Carmen. Bueno, he de aclarar que como he estado buscando muchas canciones así de este tipo, ahora YouTube solo me recomienda este tipo de cosas. Hostia, la Blackie. Es verdad, yo la escuché antes de ayer. Es terrible, tío. Es terrible. Es horrible. La Blackie, esa se llama así. ¿Qué es? Pues va del rollo rapera suelta, vamos a decir. Que le gusta el bailoteo, vamos a decir. Así constantemente. Dale. ¿Vosotros pues, os dais cuenta de lo duro que tiene que ser estar en Argentina, no estar de acuerdo con las cosas que hay ahí y que esa gente intente estar en tu trinchera, tío? ¡Hay que echarles! Yo quiero decir que qué difícil es ser sus padres. Bueno, eso también está bastante chungo, sí. Compañeros claro, de piquete. O sea, tú imagínate que estás en una huelga y están estos al lado. Da mucha vergüenza, tío. Da mucha vergüenza. Está medio raro Chayanne. Dale, Carmen.
Revoluciones que ha ganado Milei. ¿Qué cojones, tío? Milei ha ganado porque la gente os odia. O sea, ¿no os dais cuenta de que gana votos ridiculizándoos, tío? Tío, ¿te das cuenta que hay un tío que se llama Panza? Panza. ¿Y que es un cucaracho? Madre mía. Es un cucaracho, el típico tío que tiene barriga y los brazos así. Ah, eso es un cucaracho. Es un cucaracho de toda la vida. ¿Cómo son las cucarachas? Mucho cuerpo y patitas finas. No había pensado eso. Es un gordo encubierto, que os llamo yo. Vale. Gracias. No quiero un mundo de patriarcas sexistas. Me gustas mucho, perdóname. Yo, cantar como el culo es cosa mía. Sí, el rollo de verbeneo mal. Verbeneo mal, mal. Uf. Bueno, aquí en España tenemos gente peor que esta, ¿eh? Ya. Yo tengo dos que son peores, ¿eh? A ver, competi. Competi de lo mejorcito de España, vamos a decir. Yo me sé dos peores. Si queréis las pongo, ¿eh? O sea, pasa que me da miedo que la gente se vaya corriendo, pero vamos, son peores. Ponlas. Son más gays y más grimosas, ya lo veréis. Venga, este es el primero. Escucha, homosexual, el mundo es tu final. La vida es mítica. Porque el mundo allá afuera. ¿Tú crees que tras la Gran Vía? Escucha, tú te encuentras a esta persona por la calle y corres. Yo por la Gran Vía me encuentro a este y me cruzo la acera. Mi infancia a la mierda. No, no es la peor. Hay una peor que esta, Vanessa, te lo pongo. Este tío, perdón, este tío viejo, este, tiene cara de pervertido sexual, ¿eh? ¿Pero es él? ¿Es el mismo? No, no. No, que va. Los tíos. Parece un pervertido sexual, mira. ¿Seguro que no es el mismo? Más machos son y sales por la lata. Tú imagínate, te encuentras a estos dos con las orejas así por la calle. ¿Qué hago mismo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tienes un perro y pones al perro delante en plan, defiéndeme. ¡Qué gran equivocación! ¿No ves que tú...? Este. Madre mía, ese. Este es el típico que te encuentras por Ruzafa, mira, con orejas de elfo. ¡Ey! La referencia. ¡Ey, nada! Perdona, yo fui a Ruzafa con Pau y me encontré a una pandilla de hijos de puta vestidos sí, con máscaras de furros de f***ar en una terraza. Eran máscaras de perro, de cuero. De pervertido sexual. Total. Yo he trabajado en Ruzafa. O sea, sabes lo que hay, ¿no? Duro el asunto. Y de como homosexual que soy, te digo que siempre se encuentra en la calle perdido de cara, ¿vale? En Ruzafa, a determinada hora de la noche, que es cuando cierran todas las discotecas, se mezclan un montón de travestis en la calle ultraborrachos, a la vez que salen una manada de carteristas marroquíes intentando aprovecharse. Es verdad, es verdad. Eso es cierto, es cierto. ¡Oh, my Dios! Ahora vamos a poner más. Yo creo que a la gente le gusta que pongamos esta mierda. Hombre, claro que sí, tío. Propio mundo no tiene comparación. Que pueda haber allá afuera más que... Es que, bueno, la otra de antes, es que mirad esto, por favor. Es que es el pesa 30 kilos más que Pau. Más que el lago y el estrón. Sueca es genial. Sueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Si en el Polano, en el Long Play, no te entra ningún gay. No cojas traumas, te queda la sauna. Sueca es genial. La sauna, voy a pillar 7 enfermedades venéreas a la sauna. Mira, había una de estas saunas gays en Malasaña, enfrente de donde yo curraba, el Cooper, y 7 tíos que curraban de camarero y de recoge botellas y tal, del Nasty, todos pillaron la gonorrea. Todos. Todos a la vez. Hubo una epidemia de gonorrea en tribunal. Y la viruela del mono también empezó en saunas gays, creo, ¿no? No empezó, pero se extendió. De hecho, uno de los sitios donde fue en el sitio este que hay al lado de la tienda de cómics, también allí en esa zona. Y que lo chaparon, ¿no? Hombre, claro que lo chaparon, si son un lupanar. ¿Os pongo la otra? Sí. Que ponen ahora los colegios progres, ¿eh? Ya. Hay otro
que pone voces, que él es gracioso poniendo voces, pero ha hecho una cosa de Mi Pequeña Chueca, en plan La Bella y la Bestia, y es terrorismo la canción. ¿Qué dices? Sí, sí. Este pone voces y es gracioso. Y va con un progre que tiene gafitas así raro, que se parece a Cobarro, y pone voces, pero ha hecho una canción de Mi Pequeña Chueca y es repulsivo. Está la bestia y que acabe con esto. Esta es mi pequeña chueca. Más moderna está, ahora algo masificada, pero qué más da. Madre mía, la letra. ¡Hola, mi arma! ¡Callarse, chipote! La pollería ya está como siempre, la cola lleva desde ayer. Una cosa, Robert. El tío del World Class que montó la pollería, o sea, riéndose de todo el mundo, ¿eh? O sea, claro. Es que es literalmente, me compráis el negocio y me seguís dando beneficios porque sois consumidores tan fáciles de esto que es, tío. Sí, sí, totalmente. Aquí te puedes comer bien a gusto un buen cimbrel y hasta un chocho bien dorado. No rima nada eso. No rima nada, está como sacado de contexto. Muy forzado. Es verdad. ¡Oh, pero qué una! Mira, esto es lo que yo deseo, que se encuentre Pau un día de fiesta. ¿Dónde vas? Pues a la librería a ver si han traído un libro que lleva agotado no sé cuántos meses, a ver si por fin hoy cariño, y no lo que tu vida te pregunta por educación, porque déjame tranquila, tira vaya anda. ¿Pero qué hombre sabe hablar o qué? Habla peor que Biden. Mira, vale, el otro, el de rosa puedo entender de qué va. ¿De qué va el de azul? Es de un cuento, yo lo he visto en algún lado. Eso no ¿qué cuento es eso? ¿De qué? ¿La familia Adams versión terror cósmico? ¿Qué es eso? De American Horror History, yo he visto algo ahí, así. Sí, sí. Tío, que da miedo. Más fricazo, siempre haciendo voces. Este es el otro. Este es el otro que pone voces. Se llama Smuti o algo así. No sé si es como Smuti, pero parecido. Yo la pelirroja se la conozco. Y esta es la puta ama, esta es la que ponía la voz de Pocahontas. ¿Sí? Y esta es una mujer normal. Y tío, la cantar. Sí, sí, es normal, de verdad. Lo que pasa es que por el rollo de la voz de los doblajes se llevará con esta gente. Pero esta es normal. Hostia. Me tiene hasta el coño ya. Va a tener crisis de personalidad. Lexi, ¿qué tal? Tío, es que, de verdad. Es que le quitas toda la parafernalia esa que lleva y es un Manolo, tío. Tío, es que es el doble que Pau. Se te ve un pecho, un 2 for 1, qué calidad. Vas corriendo igual, o sea, esto lo ves y corres. Corres, insensatos, y huyes. Los 3%. Eso es muy caro. De este barrio no me cansaré. Yo muchas veces que voy digo, es que no me apetece ni entrar, de verdad. Es cargante más no poder. Pero es que bueno, tío, es hipersexualizado, tío. Sí, es que vengo a ver si ha llegado el libro que tenía reservado. Pero qué libro va a llegar si hace media hora que te ha ido. No, pues si no ha llegado nada. Ya. Adelanto porque estaba un poco así. Sí, sí, sí. Aquí está la amiga de Pau. Pollo frito y qué va. ¿De qué van estos? O sea, ¿de qué van? No sé, tío. ¿Esto de qué cuento es? Hostia, el de la derecha, eso sí queda es. Sí, el de la izquierda, la puta, y el del sí, medio, da miedo todo. Lo prefiero, al menos se tapan. O sea, eso que es. La momia cadáver, tío. Tío, da miedo a todos. Pueden resucitar cuando bebe, no se acuerda de comer. Tiene un gran percance. ¿Qué es esto, tío? Está leyendo un libro, se supone que de la veneno. No puede ser, tío, de verdad. Y eso la mierda. Ya no les tapo. Es el libro de ni puta ni santa. Y como se... Madre mía, Roberto Vaquero. Sin comentarios, sin comentarios. Te voy a contar los juicios, tío. Es peor que el otro. Mira que en el otro son todo travestis.
Este es más hardcore. Este es más hardcore, de verdad. Este es mucho más hardcore. ¿Qué le pasa a este señor? Enfadado, se ha pirado al parque del oeste a trabajar. Bueno, ¿y a mí qué me cuentas? Déjame ya, coño. Aquí tenemos osos, nutrias, lobos. Hostia, los nutrias. Tuvimos lo de las nutrias, no sabíamos lo que era hasta que... Parque Nacional. Nutria, nutria es hombre alargado y peludo. ¿Para nutria? Sí, Carmen. ¿No te gusta la nutria? Flacucho y largo, peludo, ¿sabes? Nutria. Carmen es así. Todos nos quieren copiar. Era un barrio marginal. Ahora está de moda y es genial. ¿Qué es eso? Es la de antes. ¿Pero qué coño, Robert? ¿Es esa? ¿Qué cara la hace esa? Y el Lala con Bricks, no Bricks sé. Bricks de leche. Río marginal. Ahora está la que cantaba antes. Y esto no sé qué es. No puede ser, ¿verdad? Está de moda y es genial. Y cuando se celebra el Pride, viene gente de Cuenca y Canadá. Madre mía. La mierda es. En cuanto vi a ese zaga, me dije: ¿qué cara me quiere sonar? Tío, es que es ofensivo, ¿eh? Es verdad. Es ofensivo esto. Hombre, bueno, se va a enfadar conmigo Aurora, pero obviamente un oso es un gordo. Claro, coño, un oso amoroso. Clásico. De mi tierra o por allá, y un tito con él me tengo que grabar. Mirad allí, menuda zorra, gastona, deja de gastar. Esta zorra... ¡No! Esta ya no va a poder salir. No, descanse en paz, joder. Zona del Facebook, al final la había borrado. ¿Qué te ha pasado? Me han robado el móvil. Sí, te vas. Ella. Me toca ya. Hay 3x2. Buenísima canción. ¿Podrá el alquiler subirme más? Seré travesti internacional. Así es cualquier día. Esto es increíble, Robert. Me acabas de joder la puta vida. Eso es lo que acaba de pasar aquí. Es que yo a veces me estoy mirando de esta aposta. Hala, ¿eh? Me queréis joder, ¿eh? Pues eso es jodido yo a vosotros. Sí, tío. Ha sido bueno. Su dorma es una basura al lado de esto. Es que es heterosexual. Habrá una versión como esta canción, pero de Ruzafa, tío. No, no creo, porque Ruzafa es un barrio de segunda de gays. Ya, no llega a Chueca. No llega a Chueca. Pero ¿cómo vamos a llegar a Chueca? Pues eso habría que, vamos, habría que invertir todo el presupuesto del ayuntamiento. Hay gimnasios que es solo de gays, todo lleno de banderas. ¿Qué? Sí. ¿Gimnasios? Sí. Pesadilla, tío. ¿Pero lo dices porque alguna vez has entrado por equivocación? No, porque yo tenía el nutricionista al lado y fuimos un día, Álvaro. ¿Qué más? Cuando Homer Simpson entra en una fábrica y son todos gays. Pau, tú no viniste, ¿no? El día ese, ¿no? Una persona que ya no está, Álvaro, yo y no me acuerdo quién más. No me suena, tío. Y bueno, nos encontramos a un tío, le hicimos una foto, resultó que era falangista, nos enteramos después. Y tuvimos un poco de tensión ahí y nos pidió la foto y luego resulta que no era lo que nosotros pensábamos. Y pasamos por al lado de un gimnasio y lo vimos y era en plan así. O sea, como lo que dice de Homer Simpson, pues igual, pero en gimnasio. Y dijimos, hola, chaval. A lo que tú, calma, por eso, efectivamente. Hostia, tú. Bueno, pues nada, esto ha sido el territorio hostil de una hora. Espero que lo hayáis disfrutado.